La Navidad no es solo una noche llena de luces y colores. La Navidad te hace pensar en la familia, te hace entender el valor de los afanes por lograr la felicidad, el amor y los sueños en vida. Valentina, la hija de Joaquín y Elena, como todos los años, escribiéndole una carta a Santa. Querido Santa, te pido que mi papi no vaya a estar lejos de casa para esta Navidad. Solo deseo que mis padres no se enfermen y podamos ir a visitar a los abuelitos y comer los tamales que hace mi abuelita Clara. No olvides los regalos del año pasado. Atentamente, Valentina. Fíjate que sí tengo una blanca. Dame una vez. Gracias, muchas gracias. Y aún sigue llenando de químico la tierra. Pareciera que la quieren envenenar. Arrasan con los bosques y cierran fronteras. La gente que huye del hambre no puede escapar. Los ríos pasean el químico por la selva. Eso que las grandes ciudades quieren ocultar. Todo lo que desechan se va bajo tierra. Y así es como se contamina el mar. En cambio a vos te preocupa quedarte sin carga en el celular, porque dices tenemos algo importante que hablar. Esta vez no, mi amor, no me detengas. Esta vez no, mi amor, no, mi amor, no, mi amor, no, mi amor, no, mi amor.
Son las vísperas de fin de año y el amor nos exige esforzarnos para estar bien con la familia. En los desafíos del hogar, los cambios se huelen en el aire, en los vientos de Navidad. Vamos ahora con este tema para que lo disfruten en casita. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarle. Sí, hice lo que me pidió. Le llevé una rosa blanca a su hijo. Sé el amor tan grande que usted siente por él. Ahora mismo estoy trabajando, pero primeramente Dios, llego antes de la medianoche para darle el abrazo de Nochebuena. Te lo agradezco mucho, Joaquín. Éxitos en el concierto y en el viaje. Gracias. Sí, maestro. Ok, nos vemos. Buenas tardes, amigos, a todos. Estamos muy felices de estar aquí en esta celebración de Navidad con el fantástico grupo Sandoval y sus muchachos. A ver, maestro Sandoval, yo quisiera, y todo el público, aquí estamos esperando acerca de su opinión al respecto de qué piensa usted de la Navidad. Yo pienso que lo más importante de esta Navidad es la familia. Excelente, maestro Sandoval. ¿Y qué tal la familia? Sí, mira, ahí todo bien, bien por el momento. Ahí vamos a ver cómo le hacemos para regresar rápido a la noche de Navidad. Le cuento que cheque hay, maestro. No me haga esto, hombre. Bueno, está bien. Necesito el efectivo, hombre. Está bien, no tenga pena, vamos a ver. Creo que sí me alcanza lo que tengo aquí. Vamos a ver. Muy bien. Aquí tiene. Me voy a llevar los adornitos. Está bien, con gusto. Puede llevarse eso. ¿Necesitas ayuda, amigo? Sí, gracias. Parece que esta pieza está algo floja, ¿sabes? Creo que solo requiere un poquito de apretón acá. Sí. Bueno. Servido, caballero. Ya. Gracias. ¿Qué les parece si vamos a la casa del maestro Ernesto y pasamos allá la Nochebuena? Perfecto, solo iré por el suéter de Valentina y cambiarme los zapatos.
Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas. Con permiso. Adelante, buenas noches. Ahí me traje a la familia para hacerle la bulla hoy, que es Navidad. Qué gusto. Buenas noches, feliz Navidad. Gracias, adelante. Ahí trajimos unos adornitos para arreglar la casa un poquito. ¿Qué Muchas gracias, qué bonito. Qué bonito. Atención, atención. Sentía una soledad tan pesada como la ausencia de mi hijo. Pero creo que es un hermoso regalo verlos. Valentina, ¿cómo has crecido? Te pareces mucho a tu mamá. Quiero darles un obsequio. Navidad, las plegarias y los sueños viajan a los que están despiertos. La vida de los muertos está en la memoria de los vivos.